emocionantes combates nos ha regalado Rafa García a lo largo de su carrera dentro de UFC y en Kansas City buscará una segunda victoria consecutiva dentro del octágono. ¿Cómo estás, Rafa? Muy bien y listo, listo para salir a pelear. Ha sido un camino pues de muchísimas emociones, ¿no? Tu carrera dentro de UFC, ese último combate en Las Vegas realmente pues hizo explotar el apex de la emoción que transmitiste, pues fue un resultado que hizo gritar a todos, ¿no? Después del tiempo fuera, ¿cómo regresas? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo ha sido pues este tiempo, estos meses? Regresamos con más hambre y más con el hombre que nos dieron enfrente. Entrenamos muy duro y estamos listos para salir con la mano en alto. Como tú lo mencionas, Clay Guida es un rival que tiene muchísima experiencia, es un veterano dentro de UFC, pero tú has llegado tocando fuerte en esa división de las 155 libras. ¿Cómo crees que podría catapultarte un triunfo ante un rival como Clay Guida? Pues siento que me elevaría mi nombre bastante, ¿me entiendes? Clay Guida es una persona con bastante experiencia, tiene bastante tiempo en UFC y es una persona que de verdad respeto mucho y es algo que hice en este campamento, ¿me entiendes? Yo pienso que la mejor forma de mostrar el respeto a Clay es dándole la mejor versión de mí ahí adentro y preparándome lo más duro que pueda ir. Además, los dos son grandes exponentes en la pelea de piso. Tú nunca has sido finalizado y él arriesga mucho. ¿Cómo consideras que podría desarrollarse este combate ante un rival como Clay Guida, que suele arriesgar y que a ti te gusta también mucho ir hacia adelante? Pues yo sé que a Clay le gusta ir mucho hacia adelante, le gusta ser el bully, pero obviamente aquí va a cambiar la cosa, ¿me entiendes? Aquí hay respeto para todos, pero no hay miedo para nadie, vamos hacia enfrente y vamos a ir a acabar la pelea. También es una cartelera con mucho talento latinoamericano, lo cual pues me imagino que también te tiene contento, ¿no? De buenos ánimos. Sí, sí, pues se siente como que estamos en casa. Rafa, ¿cómo ha sido también todo este proceso que has recorrido a lo largo de tu carrera dentro de UFC? Ahora llegas a un lugar importante, en una cartelera importante que podría llevarte a un mejor lugar dentro de la división de peso ligero. Difícil, bastante difícil. Siento que he trabajado bastante duro para llegar hasta aquí y de aquí para adelante, puro para arriba. Rafa, muchísimo éxito el próximo sábado 15 de abril ante Clay Guida. Muchas gracias.